tema con esto es que hay que saber cuándo parar. Porque uno sigue poniendo, sí, le pone la masilla y después se empieza a dar con la espátula, ¿sí? Y después, si uno se pasa de la última espatulada que debería dar, queda una marca y ya no le gusta, entonces vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y uno se tiene que acostumbrar a soltar. Es muy interesante, es como en la vida esto. Uno tiene que soltar, tiene que acostumbrarse a ver eso y decir, ok, ya está. Eso lo puedo dar con la orbital y va a quedar bien. O de última, bueno, le pondré un poco más y después pasa. Pero si uno sigue y quiere la escultura perfecta, nunca la va a obtener. Porque, y eso también tiene que ver con la calidad de este, ¿no? Este es mucho más fácil de poner. Y este, aunque dicen que es para deep repairs, que es para las cosas grandes, y este es un poco más fino, este sucede eso, ¿no? Uno le da con la espátula y nunca queda bien. Así que tiene que soltar, aprender a soltar, a que endurezca y después uno le da la forma cuando está duro. Pero uno, por supuesto, no quiere trabajar de más, porque uno también en una esquina capaz que quiere pone una pelota así de pasta y lo deja y no anda así tampoco, ¿no? Porque eso con un destornillador lo haces así y sale la bola entera, ¿no? Uno tiene que meterlo en la chapa, ¿no? Como está ahí, yo le estoy cubriendo todas las soldaduras, ¿no? Y uno no quiere trabajar de más luego, ¿no? O sea, gastando muchos discos, ¿no? Porque si uno pone mucha pasta, después tiene que darle. Entonces es un equilibrio. Uno quiere dejarlo perfecto, pero hay un perfecto que es demasiado perfecto y ya se pasa del otro lado. Y entonces no queda bien tampoco. O sea, uno tiene que aprender a soltar en un momento y decir, bueno, hasta acá. Si no, sigue pasando con la espátula y al final es más tiempo con la espátula también, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, eso ya habrás cubierto todo. Así que ya, la parte de abajo estoy casi terminado. Nos vemos luego.